partiendo. Ok, el día de hoy estamos terminando el curso de inducción a la administración pública, en donde se ven todo lo que son el Estado, el gobierno, los ministros, las funciones del presidente, las funciones de los legisladores, las funciones de los senadores en primer término, y en la segunda parte todo lo que es ética, deberes y derechos del servidor público, las faltas de primero, segundo, tercer grado, y también se habla algo de lo que es la corrupción a nivel del servidor público. Ok, ¿y cómo se debe de manejar un servidor público? Los principales valores del servidor público es la ética y la moral. La cortesía, la prudencia, la responsabilidad como valor primordial. Así es, pero hay muchos funcionarios que no aplican ese método que usted está mencionando. Acuérdese que la aplicación es personal. Lo que sí compete, en este caso al gobierno, y compete al servidor público, es la capacitación. Nosotros capacitamos y es responsabilidad personal si tú la aplicas o no la aplicas, si tú tienes valores o antivalores. Eso es la educación que viene de casa, la ética, y la aplicación de ella, la moral. Okay. ¿Por cuánto? Las sanciones, de falta primera, de segundo, tercer grado. Sí, okay. Estos cursos que ustedes imparten, ¿se está haciendo ahora mismo a nivel nacional o solo se tomó el hospital de Higüey? No, siempre se ha hecho yo estoy laborando desde el 2012 y siempre se ha hecho a nivel nacional. Yo trabajé en el Cibao, aproximadamente capacité a 22,000 empleados públicos y en la actualidad estoy aquí en el área del este y siempre todo servidor público de cualquier institución pública tiene la posibilidad de ser capacitado en el área de inducción a la administración pública y atención al ciudadano y calidad en el servicio. Así es, ¿qué se debe de fortalecer la vocación de servicio del servidor público cuando una persona viene a buscar algún tipo de servicio, por ejemplo, en el hospital? Ok, manejarse bajo los parámetros de la calidad. Cuando usted maneja calidad, usted es un buen servidor público. Cuando usted maneja vocación de servicio, usted es un buen servidor público. Cuando usted sabe que el servicio público es servir para o servir a, usted es un buen servidor público. ¿Se toma solo la fecha donde se celebra el Día del Servidor Público o se da capacitación a través de programas el año completo? Todo el año se capacita. Se empieza más o menos a partir del 15 de enero y se termina el 30 de noviembre. O sea, que de cada año. El año entero. El año entero a todas las instituciones que requieran nuestros servicios, estamos dispuestos a dárselos y de la mejor manera. ¿En qué provincias del país, en específicamente de las más interesantes para usted que se haya podido impartir estos tipos de charlas? Para mí Santiago de los Caballeros y el Cibao tiene un adelanto institucional en capacitación muy fuerte. Ellos ya están capacitados en el modelo CAF, que es el modelo de la administración pública de nivel internacional. Por eso allá las empresas y las instituciones públicas inclusive participan en concursos, lo que acá en el este hay que incrementar de una manera intensa y fuerte. Se está haciendo, se está trabajando para eso. Se está empezando, yo ya estoy aquí 3 años y todavía estamos para mí como al principio. Como al principio. Sí. ¿Y es que da tanta brega en la zona este del país? Sí. No quieren capacitarse, no les interesa. Dicen que porque vinieron recomendados políticos y no les interesa. La política cruza todas estas instancias. El problema no es ser político. El problema es que yo vengo político, pero vengo a trabajar. Esa es la idea. Por ejemplo, en el caso de la gestión del presidente Abinader, ¿cuál ha sido el progreso que ha tenido, que han tenido estas charlas en la administración? Que hay una ordenanza, la 5370, a través del Ministerio de la Administración Pública, con obligatoriedad que todo servidor público se capacite. Así es, bueno, la exhortación que se le hace en el día de hoy, ¿verdad? Día del Servidor Público, a través de usted, gran facilitador. Ok, es lindo ser servidor público, es lo mejor de la bolita del mundo ser servidor público, pero no es gratis, hay que esforzarse, hay que trabajar y dar todo para el servicio público, porque nos debemos a ellos. Okay. Y trabajar más en la zona E. Totalmente, totalmente, ¿cuál es su nombre? Alexandra Moya, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Ok.